Muy bien, volvemos. Estamos en Más Ciclismo en la pantalla del Canal 5 Telesol. Rápido, Dire, vamos, se viene la fiesta del Bardón aquí en Telesol. Imágenes, Dire. En imágenes del Androni Giocattoni, mirá, número 65 a quien vemos allí. Simón Pelao es el corredor que va abasteciendo, mire, cargándose de termos. Los camellos de la ruta. Sí. Que son los encargados de bajar hasta donde está la caravana para después volver a recuperar posiciones en el pelotón y empezar a pasar todo ese abastecimiento, ¿no? Además, estuve charlando el viernes y me contaban que también son sancionados aquellos ciclistas que reciben agua del público y toman. Claro, exactamente. No pueden recibir. Ahora, Mario, y disculpando que lo corte, en un momento los que viajaban adelante, alguien del público le quiso ofrecer agua a uno de los corredores que no llevaba directamente porque se le había caído. Y no quiso. Me contaba el coche neutro que son multados aquellos corredores que pueden recibir abastecimiento de la orilla. Que es lo mismo si que no decías, está identificado con su equipo. Correcto. Si está identificado con su equipo, puede hacerlo. ¿Qué es lo que contabas recién de esto del reciclado y demás? Exactamente, es así. Claro, parte del reglamento de una competencia UCI. Correcto. ¿Sí? No es la tradicional Vuelta a San Juan que teníamos en otras ediciones, o como también la Vuelta de Ciclismo Libre y Máster, que tiene otro reglamento. Sí, bueno, muy bien. Les quiero contar a los amigos que están preguntando que nuestros compañeros, o mis compañeros del programa son la señora Roxana Alfaro, la señorita Roxana Alfaro, y el señor Raúl Carrió. Bueno, están preguntando. Puede ser señorito, si quiere también. Un jovencito. Un pendex. Claro, nada más que fui remisa. Antes. Ahí está. Veíamos la escalera recién formada. Qué lindo que se veía ese abanico, como le dicen los españoles, el abanico de los hombres del grupo grande. Estos son los escapados. Ese corredor número 62 del Androni Giocattoni, Matías Bait, fue muy combativo en la tarde de hoy, viajando adelante, peleando las metas de montaña con César Paredes. Luego, cuando en un momento vino la neutralización, se la jugó, atacó, ascendió Punta Negra, pero allí luego fue neutralizado. Pero protagonista los italianos que también están integrando el pelotón de la Vuelta a la Provincia de San Juan. El que lleva la camiseta desprendida es el de Las Breñas, es el chaqueño Daniel Omar Juárez, el municipal de Sarmiento. Ese es Mauro Abel Richese, el transportista de Puertas de Cuyo, que está allí con la indumentaria nueva que tiene el equipo, los cascos, la ropa, las bicicletas, todo lo que ha dejado y que deja la Vuelta a la Provincia de San Juan cuando se llega a una etapa tan importante como la primera. Una pena que Mauro no haya podido seguir lo que era en esa fuga, ¿no? Para empezar a disputar por lo menos alguna de las metas. Una de las perlitas que me había olvidado de contar en el bloque anterior fue que Fernando Gaviria sufrió un pinchazo prácticamente cerca de lo que es la zona del Palmar del Lago. Ahí, bueno, rápidamente cambio de rueda y bueno, y siguió en acción y se pudo conectar, pero en dos palancazos ya estaba nuevamente en el pelotón. Pero bueno, ya en ese momento que las cámaras lo tomaban, como que ya se empezaba a vislumbrar el ritmo, ¿no?, que llevaba la competencia, porque había que recuperar metros y no dejar nada descuidado al azar. Ahí viene lo que es la primera meta de montaña. Ahí está, ascendiendo. Ahí está. Los caracoles de Punta Negra, del dique Punta Negra, mírelo, parece que fuera en el plano. Ahí está, sí, pasó cerquita ese espectador. Sí. Ahí está César Paredes, el del Team Medellín, intentando adueñarse de la meta de montaña. Ya lo había hecho el año anterior haciendo un muy buen papel. Ahora llegaba su momento de gloria, metiéndose arriba, mira para atrás, sabe que no lo van a neutralizar, se lleva a la meta de montaña. Qué bonita imagen allí en el puente del dique Punta Negra. César Paredes se coronaba vencedor de la meta de montaña y sumaba para él los puntos necesarios. El segundo lugar, ahí está Matías Bail, lo decíamos, el hombre del Androni Giocattoni, el Facu Catapán, míralo, ya se había desprendido la camiseta, todo le costaba y perdía el tercer lugar allí muy poco. Exactamente, ahí iban a buscar lo que era la rotonda de Calle Las Moras, ¿no?, para girar hacia la izquierda, porque iban a recorrer dos giros ahí en lo que, dos giros completos, o sea, se hicieron medio y hacían dos giros completos en lo que era ese circuito.
¿Ascendían Punta Negra tres veces? Tres veces. Exactamente, ascendían. Lo hicieron en la primera y después tenían que volver a cerrar dos giros antes de retomar para lo que era el punto de la línea de llegada. Exactamente, mire cómo desciende Mauro Richese, que va persiguiendo a los punteros. Había quedado retrasado. Con él se había quedado Agustín Freis, también el de la selección nacional, el marplatense, que decidió parar, como el Facu Catapán, esperar el grupo. Y Mauro, que buscaba la posición aerodinámica para llegar a neutralizar luego a los punteros. Viajaba... Este es el de transporte de Puerta de Cuyo, ¿no? 85 kilómetros por hora, exactamente, de Puerta de Cuyo. Mire la velocidad que tiene allí en el Cerro Blanco a la derecha. ¿Se acuerda, Mario, cuando la 12 tenía ese... Cuando tenía ese sabor tan especial, lindo, ¿no? Qué lindo llegar al Cerro Blanco. Y se corría al Cerro Blanco también. Sí, exactamente. El kilómetro 36, que ya no está. El 36, un poquito más adelante ahí, de ese lugar. Ya se metió Mauro. Ahí están los punteros, número 76 en imagen. Ahí está Filippo Sacanti, el pedalista del equipo Bardiani, que estaba en imágenes ese de lila con verde. Ahí está el chaqueño, aparece nuevamente, lo vemos al número 85, que también está en la fuga, el español Iker Balarín, que viajaba adelante de la Fundación Orbea. Los corredores que estaban adelante, me faltaba número 96 o dorsal 96, para Andrea Di Renzo, el del Vini, que ha venido a esta vuelta a la provincia de San Juan, y el que va cerrando allí es el de la Villa San Juan. No, dice, no puede dar relevos. El Facu Catapán hizo seña recién que no podía dar relevos o meterse en la escalera. Ahora sí lo hace el municipal de Rawson, que vuelve a ser protagonista y que había sumado puntito en la vuelta, en las metas sprinter. Luego fue superado, pero en la primera meta sprinter quedaba allí ubicándose en el segundo lugar de las metas sprinter. El chaqueño que se levanta por la derecha, y uno a uno los corredores en esta etapa, que ninguna etapa de transición, fue totalmente combativa y todo lo demás, ya pensando en lo que viene. Hoy ha sido el primer capítulo de esta larga vuelta a la provincia de San Juan que comenzaba hoy y que finaliza el día domingo. Exactamente, y bueno, dentro de esta fuga, ¿no? La gente que se había apostado en lo que era toda la extensión, uno de los puntos y los lugares más buscados fue justamente ahí, ¿no? En el dique Punta Negra, porque verlos ascender, se sigue toda la caravana y se los puede ver bien de cerca, pero también estaban en lo que era todo la parte plana de Sonda, ya para el ingreso, buscando lo que era la rotonda de calle Las Moras, y también en lo que era la ruta 60. Hinchaban por todos, ¿no? Alentando al paso de todo lo que era el pelotón y más que nada también de los elencos sanjuaninos al que estamos tan acostumbrados. Exactamente. Qué cantidad impresionante de gente en todo el circuito, lo contabas vos, Roxy. Ha sido positivo esta primera etapa. Y ya asoman los carteles, sí, también, sí. ¿Sí? Con los favoritos, con los ídolos de acá y de allá también, porque tienen... reflejados a todos los corredores, o sea, el recibimiento que les hacen para todos, ¿no? Peter Sagan se lleva todas las miradas, ¿no? Sí, sí. Es uno, pero también Maxi Richese ayer en el desfile se lo pudo ver también muy ovacionado por el público. Maxi, más allá de ser uno de los argentinos, Eduardo Sepúlveda también, Oscar Sevilla, impecable también. La gente tienen un carisma especial con el público y bueno, y eso hace también que lo sigan. Muy bien, señores, vamos rápidamente al momento comercial. Les recordamos, a las 0 hora se viene la fiesta de Albardón. Mientras tanto, nosotros seguimos con más ciclismo. Pausa, no se vaya, ya volvemos.